Si te gusta el minimalismo, pero no te convencen los espacios totalmente blancos, pulcros y semivacíos, y a la vez prefieres darle un toque mucho más interesante y mucho más personal sin abandonar esa premisa de menos es más, aquí te explico cómo puedes combinar el minimalismo con el estilo industrial para lograr un resultado sumamente atractivo, obteniendo lo mejor de ambos estilos para tu casa. Así que, quédate a ver el video, considera suscribirte y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún próximo video. No olvides que en la caja de descripción te dejo el link de algunos muebles que puedes conseguir en línea que son parte del estilo industrial minimalista para que si te interesan, te des una vuelta por ahí y los conozcas. El minimalismo y el estilo industrial son dos estilos que van completamente de la mano, ya que cada vez más se opta por combinarlos en el mismo espacio, dando un resultado muy interesante, atemporal y cálido, aparte de ser los estilos más buscados y presentes en el mundo de la decoración. Este tipo de tendencias híbridas cada vez se ponen más de moda por su simplicidad y elegancia, además de ser fáciles de combinar, ya que no están peleados con ninguna otra tendencia. Así que aquí te van las principales claves para elegir correctamente cómo llevar el minimalismo industrial a tu casa. 1. Conservar la estructura original del espacio. Este punto hace referencia a conservar aspectos como conductos, estructuras metálicas, columnas, ladrillos expuestos, techos, paredes y en general la estructura y apariencia original del espacio, siempre y cuando esté en buenas condiciones para obtener ese aire urbano e industrial que aportará mucha personalidad y calidez al espacio con sus rasgos más característicos. Recordemos que el estilo industrial surgió debido al aprovechamiento de ciertos espacios como fábricas o almacenes abandonados en Nueva York para transformarlos en espacios residenciales. Así que justamente por esto es muy común apreciar la arquitectura desnuda que se manifiesta a través de ladrillos, tuberías vistas, vigas de madera en el techo, columnas de hierro, estructuras de concreto, etc. Definitivamente, la clave número uno para este estilo industrial minimalista es conservar los elementos estructurales con toda la belleza que conllevan. 2. Conservar el menos es más. Hay que recordar que la premisa del minimalismo se identifica por una simple pero contundente frase: menos es más. Esto quiere decir que no se busca rellenar todo el espacio disponible con cosas o elementos que son totalmente innecesarios. Por el contrario, se prefiere un lugar despejado en donde se pueda ganar amplitud y frescura, convirtiendo el espacio en un ambiente totalmente cómodo y funcional. Y es que el estilo industrial no ofrece ninguna resistencia para adaptarse a esta premisa, ya que consiste en generar espacios diáfanos con techos amplios y altos con grandes ventanales en donde la amplitud y la iluminación son de las cosas más fundamentales, además de que nos van a ayudar a huir de la decoración excesiva. 3. Paleta de colores. Predominando los neutros, al utilizar tonos blancos, grises, beige y optar también por el color negro, vamos a conseguir ese aire industrial tan característico, a la vez que tendremos atmósferas cálidas en donde se puedan combinar muy bien estos tonos con la simplicidad y la funcionalidad que el minimalismo dicta. Además, podremos aportar un poco de contraste, convirtiendo el espacio en algo llamativo, pero sin darle un protagonismo excesivo a través del color. 4. Mobiliario industrial y la reutilización de materiales. Reduciendo las cosas a lo esencial y descartando los elementos sobrantes, el estilo industrial minimalista se enfoca en la funcionalidad de los elementos, piezas y mobiliario. Así que los muebles industriales cuya funcionalidad es esencial e indispensable, sin problema pueden permanecer. Sin embargo, si son elementos innecesarios o son ornamentos sin mayor practicidad, será preferible omitirlos en el espacio.
Una característica propia del minimalismo es la utilización de figuras geométricas básicas como cuadrados, rectángulos, rombos, líneas rectas, limpias y sencillas. Esta cualidad también la comparte el estilo industrial a través de su mobiliario. Es decir, que se trata de dos estilos que buscan a la vez la sencillez y simplicidad en sus elementos. Los muebles los podemos encontrar de materiales como madera al natural, en bruto, sin barnices o acabados pulidos. Lo industrial se nutre de la transformación y reutilización de objetos y muebles ya en desuso para darles una utilidad completamente nueva y así podemos encontrar objetos como por ejemplo pallets, cajas de madera y otras piezas típicas industriales para convertirlas tanto en mesas de centro como en mobiliario muy interesante. Es también muy común encontrar sillas Tolix, mesas de madera con aplicaciones en hierro, sofás Chester de cuero en color café claro o negro. Definitivamente, algunas de estas piezas no pueden faltar, así como tampoco las clásicas lámparas de metal grandes con focos visibles de luz cálida que definitivamente son las que le dan el toque industrial al asunto. Si de textiles hablamos, se recomienda utilizar lo menos posible y en tonos neutros o claros. Bueno amigos, esto fue un poco sobre la tendencia de espacios industriales minimalistas. Como podemos ver, son dos estilos bastante sencillos, pero con un encanto que pueden fusionarse para conseguir espacios totalmente atractivos sin perder de vista la esencia de ninguno de los dos. Recuerden que contamos con un servicio de asesoría de proyectos por si estás pensando en renovar o remodelar tu casa, así que ponte en contacto en los comentarios para saber qué es lo que tienes en mente y poder ayudarte. Si les gustó el video, denle like, comenten de qué otro estilo les gustaría que habláramos, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, yo me despido y nos vemos a la próxima.